El Consejo Nacional Electoral presentó una actualización de los resultados en las elecciones parlamentarias que Venezuela celebró este domingo. El ente encabezado por Indira Alfonso aseguró que el chavismo obtuvo el 72% de los votos, pese a que el boletín oficial con el 98,63% escrutado le otorga el 68,43% de los sufragios. A esta hora debemos informar que contamos con un 98,63% de transmisión de las actas de escrutinio y una participación de el 30,50% de las electoras y electores inscritos. El segundo boletín oficial amplía la victoria del oficialismo, que pasó de tener el 67,6% al 68,43% de los votos. Todo esto con una participación de 6.251.080 electores, lo que arroja una abstención del 69,50%, la más alta que registra el país desde 2005. Alfonso reiteró que estas votaciones son de carácter regional y por lo tanto los ganadores serán anunciados en cada uno de los estados del país. Sin embargo, detalló la lista de vencedores en la categoría Lista Nacional, en la que ya habían resultado ganadores los dirigentes oficialistas Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Cilia Flores, esposa del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Esa categoría agrupa a 48 de los 277 escaños en disputa y el gobernante Partido Socialista Unido se hizo con 36, si bien quedan dos plazas por definirse. Por el lado opositor fueron proclamados como ganadores el diputado José Gregorio Correa, ahora reelegido, mientras que Óscar Figuera se convirtió en el único militante del Partido Comunista de Venezuela en hacerse con un escaño hasta ahora.